Clara Pavón Agudelo nació en la ciudad de Medellín, departamento de Antioquia, Colombia. Ingresó al monasterio de Siervas de la Madre de Dios, realizó estudios teológicos en la Universidad Pontificia Javeriana de Bogotá. Además, en la Universidad Pedagógica hizo un bachillerato en educación especial. Abandonó el monasterio después de haber tenido una experiencia personal con Jesucristo. Pertenece a ella narrarlo por sí misma. Hice esta elección con una inquietud muy grande acerca de quién es la verdad. Había sido saturada de religiosidad debido a una formación en una familia católica. Mi infancia se deslizó en todo lo concerniente a la liturgia de la misa, al culto de imágenes, al rosario, y al ingresar al monasterio me dirigí a la superiora general de Siervas de la Madre de Dios, diciéndole: he venido porque quiero conocer la verdad. Ella me enseñó lo que para ella significaba, dándome novenas, medallas, un crucifijo y también una Biblia. Me dice: no vayas a leerla tú sola, se acostumbra a hacerlo en comunidad. Fue así como comenzó una etapa de postulantado, preparación para llegar hacia el noviciado, etapa de formación. A los 16 años terminé esta etapa, con ella mis estudios secundarios. Pronuncié los votos temporales de pobreza, castidad y obediencia. Hubo una ceremonia solemne donde me desposé con Cristo, el cual el cardenal me indicó que con este acto había ganado el 100 por 1 al ser la esposa de Jesucristo, lo cual para mí fue una fantasía. ¿Cómo podíamos casarnos con alguien a quien no conocíamos? Durante este tiempo no había ninguna comunicación con mi familia debido a que es necesario que se rompan todos los lazos afectivos para esto. Es un tiempo llamado año canónico. Me preparaba en educación preescolar en la Universidad Pedagógica. Fue así como me encomendaron un grupo de niños, en su mayoría huérfanos. Empecé a trabajar y a luchar para quitar de sus vidas sus problemas emocionales. Me di cuenta que faltaba algo muy importante, que era necesario desarrollar en estos niños caracteres cristianos. Hice todos los intentos como monja. Agoté todos los métodos psicopedagógicos para lograrlo. Apelé a mi religiosidad. Inclusive entré en una semana de retiro espiritual. A los 3 días de estar realizando este retiro o ejercicios espirituales, me di cuenta que estaba pidiendo en vano. Estaba buscando a alguien que no podía abrirme y estaba llamando en vano. Pagué una promesa y prendí velas, y a pesar de este intento, el vacío continuaba. Llevaba 8 días de retiro espiritual preguntándome a mí misma: ¿dónde está mi Dios? Busqué mi Biblia católica tratando de encontrar la respuesta a mi pregunta. Encontré el Salmo 115. Me inquietó una pregunta al leer el Salmo 115. Dice: ¿dónde está ahora tu Dios? Era en ese instante que yo le necesitaba. Al empezar a leer el Salmo 115, me di cuenta que era la misma pregunta que yo me hacía durante todo el tiempo de noviciado. Miré al frente donde tenía un crucifijo y estaba de rodillas ante él. Leí el Salmo y decía: los ídolos de ellos son plata y oro.
El crucifijo que estaba frente a mí estaba tallado en madera. Era verdad lo que decía la Biblia. Tenía ojos y no podía verme. Tenía oídos y no me escuchaba. Boca y no hablaba con su garganta. No podía defenderme. Era un Cristo prefabricado. No funcionaba. Y ahora yo necesitaba un Cristo real. Aquel que resucitó al tercer día. Aquel Cristo que vive. Pasada esta experiencia en la capilla, fui buscando a mi superiora. Me senté con ella y le hice algunas preguntas respecto a mi salvación. Ella me dijo que por fe creyera en el Cristo de la capilla. Analicé los votos de pobreza, castidad y obediencia como pauta de salvación y si tendrían alguna eficacia para salvarme. Al hacerle estas preguntas, la superiora general de Siervas de la Madre de Dios decidió que ingresara a la universidad para empezar estudios teológicos, diciéndome, las preguntas que tú tienes van a ser respondidas y vas a conocer ahora la verdad. Empecé mis estudios en la Universidad Javeriana. No tardé en estudiar que la Santa Madre Iglesia Católica, aquella que me habían dicho que era la única que salvaba, fue establecida cuando los emperadores asumieron la posición de pontífice máximo. Dámaso I aceptó esta posición. Fue constituida la Iglesia Católica como la única fuente de salvación. Fui viendo cómo cada sucesor de Pedro se inventó algo nuevo. Así Gregorio VII en el año 1073 impuso el celibato o voto de castidad. Los frutos que pude ver y que se han obtenido a través del sistema de este invento, lo único que ha traído es deshonra. Ya la palabra de Dios, en Primera de Timoteo 4:1-3, dice que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse. Quiero decir que fui testigo ocular de esto al ser participante de la conferencia celebrada en Puebla. Dicha conferencia tenía un propósito y era decidir acerca del celibato. Es con mucha razón que la palabra de Dios llama doctrina de demonios, porque en vez de fomentar la pureza de la vida, ha producido la más profunda corrupción moral a través de los tiempos. Esto pude verlo y por experiencia allí en la conferencia de Puebla, solamente se había logrado deshonra a través del invento del celibato. Mientras estábamos en los estudios, llegamos a algo muy importante y fue la reforma de la iglesia. Estudiamos la vida de algunos de los reformadores, en especial la vida de Martín Lutero. Lo vimos como el gran hereje de la historia. Yo me dediqué a analizar sus 95 tesis y me di cuenta que habían sido sacadas de las Sagradas Escrituras. Me inquietó mucho la vida de este hombre, considerando que sus tesis no eran herejías, sino una realidad. Llegué a la clase confiada en que iban a creer lo que yo iba a decir acerca de nuestra religión, la cual tenía un velo de falsedad. La importancia que yo veía, no podían verla ellos. Decidí entonces descorrer el velo por mi propia cuenta. Esto sucedió cuando comencé a elaborar mi tesis. Era un requisito necesario para obtener el diploma en teología.
hice un paralelo entre lo que es el cristianismo y la tradición. ¿Qué me ofrece el cristianismo y qué me ofrece la tradición? Al hacer este paralelo encontré en la Biblia que el cristianismo me ofrece la esencia de un Cristo vivo, real, que me conduce por una meta de salvación, ofreciéndome una corona de vida eterna. En cambio, ¿qué podía ofrecerme la tradición romana? Todos los días lo mismo. Todos los días participando de los mismos sacrificios. Cada 15 días acercándome a un confesionario. Dice la Biblia en el libro de Hebreos, capítulo 10, verso 11. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios inútiles que no pueden borrar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una sola vez un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y ya no hay necesidad de sacrificios. Basta creer, confesar que Jesús es el Señor. Esta tesis no fue aceptada, no podían aceptarla. Entonces corroboré que la Santa Madre Iglesia Católica no podía salvarme y que mi religión tenía un velo de falsedad. Por esta conclusión de la tesis, fui sometida a un cilicio. El decano de teología me entregó en manos de la superiora general, considerándome un hereje. Ella me llamó y estuvimos hablando acerca de esto. Consideró que debía recibir este cilicio y me entregó un látigo en mis manos. Era necesario que yo lo hiciera por mi propia cuenta para el perdón de mis pecados. Yo empecé dándome los primeros 4 azotes. El látigo era tan fuerte que rompía mi piel, consistía en varios ramales, que aunque me diera suavemente, me hería. Aún conservo y llevo las cicatrices en mi cuerpo. Una de mis compañeras continuó dándome el castigo, ya que yo no podía hacerlo por mi propia cuenta. Cuando terminó de hacerlo, se expresó de la siguiente manera, diciendo: "Está concluido". Medité mucho en estas palabras. Las había escuchado antes en el sermón de las 7 palabras, se solían escuchar el Viernes Santo allí en el convento. Se parecían a las palabras de Jesús en la cruz del Calvario. En una de las 7 palabras, Jesucristo dice: "Todo está consumado", y más adelante: "En tus manos encomiendo mi espíritu". Comprendí que fue Cristo el único Redentor que con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Después de estar 15 días en la sala de clérigos acusados, donde se hacían las penitencias, los castigos allí los recibía diariamente, decidí hablar con mi superiora. Y cuando hablé con ella, le prometí a cumplir con las santas reglas, obedecer en todo, y bajo esta promesa, ella me sacó de allí, dándome un cargo y enviándome ahora a un pueblo, el pueblo de Oaxaca. Allí está el santuario más famoso, llamado la Virgen de la Salud. Cuando llegamos a trabajar a este lugar, íbamos a abrir una sala cuna. Íbamos también a controlar la entrada de evangélicos al pueblo. No había libertad de culto en este lugar. No se admitía a nadie que dijese aleluya. No se permitía allí a nadie que no fuera de los nuestros o de la religión católica. Era un santuario y gente de todo el país
llegaba los fines de semana para recibir un milagro de la Virgen de la Salud. Yo estaba bastante activa para clamar a la Virgen a través de los rezos por las almas del purgatorio. El purgatorio es un dogma de fe y fue puesto en el año 1439. A pesar que yo estaba en este lugar clamando por las almas del purgatorio, dice la Biblia, justificados por la fe en Cristo Jesús, tenemos paz para con Dios. Nos dedicamos a perseguir a todo aquel que llegara con el propósito de difundir el mensaje de salvación a través de Jesucristo. Lo considerábamos protestante, era perseguido bajo el amparo y la demanda de la Iglesia Católica. Al cabo de un tiempo me di cuenta que había sucedido algo muy especial. Había una mujer conocida en el pueblo por más de 27 años. Estaba dedicada a la prostitución. De repente llamó a la puerta del convento diciendo que Jesucristo le había salvado. Aquella mujer tenía dos niñas pequeñas y yo se las había quitado a través de una institución en Colombia llamada Bienestar Familiar por la clase de vida que ella llevaba. Ella llegó al convento ahora diciéndonos que Jesucristo le había salvado, que le había elegido, que ella le había aceptado como su salvador y Cristo transformó su vida. Unos días más tarde fui testigo de otro incidente. Había una mujer leprosa. También le habíamos quitado a su niña pequeña de 4 años para que no se contaminara. Fue entonces cuando ella llegó también allí a la puerta del convento diciendo, quiero ver a mi hija, quiero llevarme a mi hija. Cuando yo le di a su hija para que la mirara solamente, vi que aquella mujer había sido sanada de lepra. Le pregunté, ¿quién hizo eso en tu vida? ¿Qué sucedió en tu vida? Y entonces aquella mujer me respondió, le entregué mi corazón a Cristo y Él me sanó. Él quitó la lepra que había en mi cuerpo y también arrancó la lepra de mi alma. Me salvó. Vi otro caso que me inquietó muchísimo. Una mujer que iba a misa todos los días. En el convento se celebraba una misa a las 7 de la mañana y esta anciana iba a misa todos los días. De repente dejó de asistir. Noté que no había asistido por una semana y decidí ir a su casa a visitarla. Cuando le pregunté por qué había fallado durante todo ese tiempo, ella me respondió diciéndome, he conocido el sacrificio cruento donde Jesucristo derramó su sangre por mí y ahora no necesito celebrar más sacrificios inútiles y no voy a participar más con ustedes del sacrificio de la misa. ¿Por qué aquella mujer se atrevía a hablarme de esta forma? ¿De qué estaba hablando? Había dicho sacrificio cruento. Yo sabía que la misa era un sacrificio incruento. La palabra incruento significa sin derramamiento de sangre. Dice la Biblia que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Así que aquella mujer había dejado de ser religiosa para convertirse en hija de Dios. Había entendido el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario para remisión de los pecados de la humanidad y aceptó este sacrificio. En aquel tiempo yo no podía entender lo que aquella mujer me decía. Al ver el cambio de estas personas, pude comprender que eran señales. Dice la Biblia, y estas señales seguirán a los que creen. Decidimos hacer una reunión y invitar a todas las monjas y sacerdotes del pueblo. Se llevó a cabo dicha reunión con una conclusión al final que al pueblo habían entrado evangélicos, que en nuestro medio habían evangélicos.
Yo sabía que no había cualquier evangélico entonces, porque había visto una mujer que por 27 años se había dedicado a la prostitución decirme: Jesucristo me cambió. Otra mujer diciéndome: no voy a volver a misa porque es un sacrificio inútil. Aquello eran señales. Y recibimos la orden de la superiora general para empezar a buscar los supuestos evangélicos que se habían colado en el pueblo de Oaxaca. Buscamos durante 3 días. A los 3 días encontramos un hombre que llevaba una Biblia bajo el brazo. Aquel hombre iba diciendo aleluya. Al primer encuentro con él le pregunté: ¿a qué vienes? ¿Quién te mandó a este lugar? No aceptamos evangélicos en este sitio. Tú eres aleluya. Aquel hombre me respondió diciéndome: yo soy hijo de Dios, linaje escogido de Dios. Le pregunté: ¿y quién te mandó a ti a este lugar? Aquel hombre me dice: a mí me mandó Jesucristo. ¿Y a ti quién te mandó? Yo le aclaré que allí no permitíamos aleluyas, que allí mandaba la Virgen de la Salud, que allí la única que hacía milagros era la Virgen de la Salud. No hizo caso a lo que le estaba diciendo. Y esa misma tarde empezó a predicar en la plaza principal del pueblo. Incitamos al pueblo católico para que fueran contra este hombre. Fue apedreado esa misma tarde. Me acerqué a él para decirle que abandonara el pueblo, que saliera de este lugar, de lo contrario podían matarlo. Aquel hombre me dijo: a mí me ha enviado Jesucristo, voy a hacer la voluntad del que me envió. Vi algo muy importante respecto a este misionero. Fue su forma de evangelizar. ¿Cómo llegaba a las personas? Lo hacía con autoridad y seguridad. Hablaba a las personas del poder de Dios y dejaba que ella libremente buscara el poder de Dios en su vida. En ningún momento lo vi exaltar el nombre de María. No habló de la Inmaculada Concepción. No llevaba 7 sacramentos. Iba en el nombre de Jesús. Esa era la respuesta cada que nosotros le preguntábamos. Hicimos muchos intentos por sacarle del pueblo. Después de haberlo apedreado, decidimos destruirle su casa. Con un grupo de jóvenes y personas del pueblo, llegamos hasta la humilde casita y le prendimos fuego a la casa donde vivía el evangélico. El propósito era que una vez que no tuviese dónde vivir, entonces saliera en derrota. Me llevé una gran sorpresa cuando me di cuenta que aquel hombre no aceptó la derrota. Una de mis compañeras le dijo: acepta la derrota, no tienes dónde vivir. Y este hombre respondió: los hijos de Dios no aceptamos derrota porque en Cristo somos vencedores. Vete del pueblo, no tienes donde vivir, le dije. Y aquel hombre me dice: con casa o sin casa, le sirvo a mi Señor. Después de tantos intentos y buscando una forma para derrotarlo y que saliera del pueblo, no salió. No aceptó la derrota. Al día siguiente buscamos una forma como hablar con él. Aquel hombre había buscado más material y empezó a reconstruir su choza. Era una choza de paja y buscó más material. No tardaron los vecinos en avisarnos al convento que el evangélico estaba intentando otra vez reconstruir su casa. Fui a buscar a la policía. Llegamos a este lugar y lo llevaron a la cárcel. Ahora estaba preso. Así teníamos la seguridad que no predicaría más. 15 días después, llegamos a la misma cárcel donde aquel hombre había sido recluido. Íbamos un grupo de monjas con el sacerdote. Acostumbrábamos ir
cada 15 días a este lugar para celebrar la misa a los presos. Y encontramos al evangélico predicando en la cárcel. Estaba en medio del grupo y todos los presos estaban en un solo patio. Y aquel evangélico les decía, la única alternativa de salvación es Cristo Jesús. Aún en la cárcel estaba recomendando a Cristo. Aquel hombre no era un religioso más, era un verdadero apóstol. El tiempo mientras él estaba preso, me azotaba a mí un mismo pensamiento todas las noches. Mi palabra dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Tú dices que me amas y que amas a los demás, pero ¿y el misionero que está preso? Era como si alguien hablara a mi vida y contra esa verdad se quemaba mi interior. Yo no era capaz de contender. Como consecuencia de aquella visita se originaron en mí inquietudes y conflictos de paz interior. No pude resistir. Fui a la cárcel. Hablé con el capitán y le dije que dejara en paz a este hombre, que él era inocente. Inmediatamente salió de la cárcel. Ahora hicimos otro intento. Yo me acerqué a este hombre y le dije, únete a nosotros. Estamos luchando por el mismo ideal. Somos religiosos los dos. Estamos predicando lo mismo. Y aquel misionero se paró con firmeza y dignidad de hijo de Dios y me respondió, no estamos predicando lo mismo, no tenemos el mismo ideal. Tú llevas sacramentos, tú llevas religiosidad y yo llevo un mensaje, mensaje de salvación. Tú induces a la gente al purgatorio y yo lo llevo a la cruz del Calvario, para que reciban a aquel que con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, Cristo Jesús. No aceptó la oferta que le estábamos dando en este momento. Le ofrecimos un trabajo de sacristán si se unía a nosotros. Tampoco aceptó el trabajo de sacristán. Nos dijo, los hijos de Dios no se venden. Y una oferta parecida a la que ustedes me están haciendo, se la hizo un día Satanás a Jesús de Nazaret. Le pregunté, ¿de qué oferta estás hablando? ¿Por qué te atreves a decir esto? Y aquel hombre me dijo, ¿te acuerdas de aquel momento cuando Satanás tentando a Jesús le dice, todo esto te daré si postrándote me adoras? Comprendí que era una oferta satánica. Y aquel hombre me dice, la misma oferta que tú me haces, se la hizo Satanás a Jesús de Nazaret. Tú me estás diciendo que me una a tu religión, que acepte tu religión, que somos iguales. Y dice la Biblia, si has de convertirte, conviértete a Dios. Y hace tiempo yo me convertí al Cristo de la gloria, y no necesito unirme a tu religión. Íbamos a salir en una misión al Ecuador. Entonces, valiéndonos de una treta, invitamos a este hombre para que fuese con nosotros. Era otro intento para que él se uniera a nosotros. Yo quería que él conociera acerca de nuestro trabajo misionero. Quería que conociera la única iglesia que tiene poder en el mundo entero. Quisiera que viese la única iglesia que tiene cáliz de oro. Yo quiero que vengas conmigo y conozcas la iglesia de poder, le dije. Ven con nosotros al Ecuador, al campo misionero. Parece extraño, pero este hombre aceptó. Salimos rumbo al Ecuador. Íbamos un grupo de 20 monjas enviadas por las siervas de la Madre de Dios, 10 sacerdotes enviados por los jesuitas, y un evangélico que decía, a mí me envió Jesucristo. Aquel hombre está consciente de estar haciendo la voluntad de Dios. Empezamos nuestro trabajo misionero basado en la ministración del sacramento, del bautismo,
penitencia, comunión, extrema unción, orden y matrimonio. Más de 700 personas aceptaron nuestra doctrina y ahora era preciso llegar al propósito por el cual habíamos ido. Llegamos allí a fundar una iglesia católica. Una vez que construimos el templo, se dio comienzo a las gestiones para adquirir la piedra de ara o piedra de esquina. Este es el fundamento importante para celebrar una misa. No se puede oficiar una misa si no estamos seguros que la piedra de esquina está incrustada en el altar. La piedra de esquina o piedra de ara es simplemente una reliquia que viene de Roma. Una reliquia es algo que perteneció al santo que canonizaron en Roma. Nosotros queríamos que aquella parroquia se denominara parroquia de San Martín de Porres. Así que debía llevar una reliquia de San Martín de Porres. Pedimos esta reliquia. Mientras esta reliquia llegaba, a mí me inquietaba bastante la importancia que tiene la piedra de esquina para celebrar una misa, para llegar al momento de la transustanciación, que quiere decir convertir el pan en el cuerpo de Jesús y el vino en su sangre. Empecé a buscar en mi Biblia católica un fundamento o un respaldo que hablara de la piedra de esquina. Me llevé una sorpresa porque no encontré en la versión latinoamericana una Biblia católica, no encontré nada acerca de la piedra de esquina. Llegué en mi Biblia a aquel momento cuando Jesús hace mención a la primera iglesia diciendo: y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Busqué entonces quién es la roca. Encontré en mi Biblia: porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandeced a nuestro Dios, Él es la roca cuya obra es perfecta. Deuteronomio 33:3-4. Decidí reunirme con mis compañeras. Traté de insinuarles que la piedra de ara no existe, que la iglesia del Señor está fundada sobre la roca, que no se puede poner otro fundamento fuera del que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Él es la principal piedra del ángulo. Al hablar así a mis compañeros se indignaron y empezaron a proclamar Ave Marías. Me ungieron y me tiraron agua bendita, pero el evangélico, aquel misionero que había ido con nosotros, estaba también en la reunión. Salió en medio del grupo diciendo: no son ustedes quienes van a abrir la obra del Señor en este lugar. No tienen ustedes autoridad de Dios. Le dije: ¿de qué autoridad estás hablando tú? Tú solamente vienes acompañándonos para que veas cuál es la iglesia de poder. Tú no conoces nuestra doctrina. Tú tampoco tienes preparación ni autoridad. Y él agrega diciendo: yo tengo la autoridad del creyente. Yo tengo la llave para atar y desatar en el nombre de Jesús. Le pregunté cuáles eran las llaves que él tenía. La Biblia dice que estas llaves fueron entregadas a Pedro. Y él nos respondió a través de la Biblia en Hechos capítulo 2, versos 37 y 38, cuando una gran multitud hizo la pregunta diciendo: varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces la llave del reino de los cielos es el arrepentimiento y la fe en Jesucristo para el perdón de los pecados, y el bautismo es el testimonio público que el creyente va con esa fe y el hecho de que Jesucristo
le ha perdonado sus pecados. Aquel misionero nos había dicho: soy yo el que voy a abrir aquí una obra para el Señor. Empezó a predicar y a llevar un mensaje acerca del arrepentimiento en Cristo Jesús, y en pocos días más de 40 personas se habían convertido en Jesucristo, habían nacido de nuevo, y abrió allí una pequeña misión evangélica, separándose ahora de nosotros. Encontramos una mujer que quería un milagro de María. Aquella mujer se acercó un día a mí mientras estaba en la calle. Me dice: yo quiero un milagro de María. Yo llevé a aquella mujer al convento para ayudarla allí. Y cuando llegué con ella, mi superiora me dice: esta mujer tiene mala reputación, no podemos aceptarla en nuestro convento. Y entonces me dice: es la mujer precisa para que, llevándola donde el evangélico está abriendo su pequeña misión, nosotros la llevemos a este lugar para que sea calumniado y tenga que salir en derrota del pueblo. Llevamos a aquella mujer allí. El propósito era que le desprestigiara. Había también un alcohólico y este hombre fue orientado para que destruyera los cultos en aquella iglesia evangélica. Una mujer que dormía y estaba en harapos a la entrada del convento, arrastraba la basura que podía, siempre la encontrábamos allí en la entrada del convento. Un día nos cansamos de ella, la cogimos y se la llevamos al evangélico. Así que todo desecho que apareciera en el pueblo, se lo llevábamos a aquel hombre. Él nos había dicho: yo tengo autoridad de Dios, yo tengo la llave de autoridad del creyente. Y queríamos saber si la tenía o era palabrería. Le llevamos a aquella mujer en harapos. Pero yo tenía una experiencia y trabajaba con niños enfermos mentales. Y entre el grupo había un niño mongólico. Aquel niño tenía 7 años de edad. Había tratado por muchas formas y por muchos medios, a través de terapia ocupacional, que aquel pequeño fuera sanado, que aquel pequeño pudiese cambiar, que pudiese reír como los otros niños. Y todo había sido inútil. Un día cogí el niño y empecé a pensar, a meditar en las palabras de aquel evangélico cuando me dice: yo tengo autoridad de Dios, yo soy linaje escogido de Dios. Así que tomé el niño en mis brazos, se lo llevé al evangélico donde él estaba y le dije: tú me dijiste un día que tú tenías autoridad de Dios, tú me dijiste que tenías poder de Dios, tú me dijiste que eras tú el que tenía la llave de autoridad del creyente, y si tú la tienes, yo quiero verla, quiero ver una obra especial en este niño. Aquel hombre me dice: ya me han traído 4, hay 4 en nuestro medio. Primero la prostituta que llevamos para que le calumniara y le hiciera salir en derrota. Después aquella mujer en harapos, después un alcohólico y ahora un niño mongólico. Queríamos ver el poder de Dios a través de estas 4 personas. Yo estaba segura que estaba retando a un evangélico y que me estaba burlando de un evangélico. Le dejamos con aquellas personas y continuamos con nuestra misión. Una vez que terminamos, las siervas de la Madre de Dios y los sacerdotes que habían ido con nosotros al campo misionero, entonces regresamos a Colombia, pero regresamos sin el evangélico, burlándonos que al fin nos habíamos zafado de él, que le habíamos dejado perdido allí. Cuando llegué a rendir el informe de lo que había sido la misión, mi superiora me pregunta: ¿qué pasó con el evangélico? ¿Qué sucedió con él? Yo le dije: madre, ese tonto no vuelve más a Colombia. Lo dejamos perdido en el Ecuador y no va a volver a molestarnos, no va a predicar más en el santuario de la Virgen de la Salud. Mi superiora me respondió diciéndome: parece que el evangélico no es tan tonto nada, porque ha regresado primero que ustedes. Lleva 15 días de estar aquí en Colombia y está otra vez predicando en el santuario de la Virgen de la Salud. Me dijo: pero no te preocupes,
vamos a demostrarle a esta gente, a este evangélico, que nosotros sí nos preocupamos por el bienestar del individuo. Vamos a enviarte a ti otra vez al Ecuador. Vas a llegar para dedicarte a trabajar con estas personas. Vas a hacer una terapia ocupacional con ellos. Así que viajé sola al Ecuador otra vez. Iba con un material de trabajo, iba a dedicarme a hacer una terapia ocupacional a aquellas vidas. Me inquietaba mucho saber qué había sucedido con aquellas personas que habíamos dejado al evangélico. Así que decidí llegar hasta la pequeña iglesia evangélica que aquel hombre había abierto en este lugar. Llegué hasta la puerta. Me di cuenta que el evangélico se había ido, pero que Jesucristo estaba en este lugar. Pude verlo en aquellos rostros. Gente llena de gozo, gente que alababa y glorificaba el nombre de Jesús, gente que podía decir aleluya, Cristo vive, con gozo, con paz, y lo hacían de corazón. Me paré en la puerta y estuve esperando hasta que terminara el culto. Y pude darme cuenta cuando llamaron a aquella mujer que llevamos primero. Salió para despedir y hacer la última oración. Cuando ella me vio, salió corriendo, me abrazó y me dice, yo quiero que tú sientas lo que yo siento en mi vida. ¿Qué podía sentir aquella mujer? Ella me dice, yo siento paz, siento gozo, la libertad de Cristo. ¿Cómo lo lograste? Añadió diciendo, la verdad es Cristo Jesús. Él me libertó. De igual manera, allí estaba la harapienta, decía, la carga que yo arrastraba ya no la llevo conmigo, porque Jesucristo llevó en la cruz del Calvario toda carga y dolencia. Él llevó mi carga, Él me transformó. El alcohólico también estaba en aquella iglesia. Aquel hombre que necesitaba ingerir ron todos los días para adquirir equilibrio, ahora estaba al frente mío y me estaba hablando. Le dije, he venido para hacerte una terapia. Aquel hombre me respondió, ya no hay necesidad de una terapia. Jesucristo lo hizo en un segundo. No necesité de tratamiento. Ahora no tiemblo. Ahora no necesito ron. Ahora tengo el equilibrio de Jesucristo. ¿Y qué pasó con el niño mongólico? Pregunté. Un niño de 7 años que era un vegetal completamente. Yo llevé a aquel niño allí y le dije a aquel misionero, quiero ver el poder de Dios. Quiero saber si tú verdaderamente tienes autoridad de Dios. Quiero ver la llave del creyente que tú me decías que tenías. Quiero verla manifestada en este niño. Pregunté por el niño y me llevaron donde estaba el niño. Aquel niño estaba jugando. Aquel niño estaba riendo. Aquel niño había sido sanado por el poder de Dios. Y también aquel niño me conoció. Cuando yo le pregunté qué pasó en tu vida, el niño me dice, a mí también papá Dios me sanó. El misionero que había en este lugar me preguntó si yo creía que Jesucristo me sanaría. Y yo le dije a este niño, ¿y tú creíste semejante cuento? Porque eso es una historia nada más, tú no tienes que creer eso. Y el niño me respondió diciéndome, yo lo creí y papá Dios cumplió su palabra conmigo, cumplió su promesa conmigo. Me pregunté por qué se sanaron los 4. Ahora comprendo, yo no había retado a un evangélico. Cuando yo le dije si el Cristo de los aleluya salva, había retado a un Dios vivo. Ahora veía vivir aquel Cristo en aquellas 4 personas. No pude hacer ninguna terapia, no había necesidad de ello. Solamente en un segundo Jesucristo había entrado en aquellos corazones que se abrieron y dejaron que Jesucristo entrara con poder y cambiara y transformara sus vidas. Un solo segundo de su vida y Jesucristo les salvó. Regresé a Colombia. Llevaba un informe
a mi superiora. No era el informe que mi superiora esperaba. Ella esperaba un informe acerca de cuál fue el éxito de la terapia que había realizado en aquellas personas. Y ante el grupo de monjas que estaba esperando, mi respuesta les dije: he visto la iglesia del Señor. Los evangélicos tienen razón. Jesucristo vive y es real. Esto me llevó a que me pusieran otro cilicio. Durante este tiempo, recibía el cilicio en la sala de clérigos acusados. Participé un día de una misa. Hubo un momento inquietante cuando leímos el Salmo responsorial, donde la pregunta era: Señor, ¿quién entrará en tu santuario? El Salmo responsorial es una parte de la Biblia y la misma palabra lo dice, Salmo responsorial. Así que cuando llegamos a este momento de la misa que yo estaba participando, quiero agregar que cuando yo me paré en la puerta del templo para participar de aquel oficio, mi superiora me dice: participa de la misa hoy de corazón, pon una intención nueva. Así que yo decidí vivir aquella misa y conocer todos sus aspectos, punto por punto. Pasé al primer banco y empezó la misa. Y cuando llegamos a esta pregunta, yo me inquieté muchísimo. ¿Quién entrará en tu santuario? Y en la hojita de la misa decía: el de manos limpias y corazón puro. Era como si a mí me preguntaran: ¿quién entrará en el reino de los cielos? Yo miraba mis manos y estaban sucias. Estaban saturadas de idolatría. Yo me debatía, miraba mi corazón y estaba igual, habían raíces de amargura. Iba al analizar esta pregunta: ¿quién entrará en tu santuario? En el Salmo 15, estaba en la Biblia, no solamente estaba en el Salmo responsorial, estaba también en mi Biblia católica. Y seguía preguntándome, seguía inquietándome. Mientras tanto la misa seguía su curso. El sacerdote, levantando el cáliz con el vino y la hostia, dice: este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. E invitó a los fieles a participar en el sacramento de la comunión, diciendo: es este mi cuerpo y mi sangre, tiene poder, te limpia de toda iniquidad. Entonces fue este el momento en que yo con confianza pasé al altar. El sacerdote había dicho: esta es la sangre de Jesús, te limpia de toda mancha, te limpia de toda iniquidad. Ahí estaba entonces la solución para que mis manos fueran limpias y mi corazón fuera purificado en aquel momento. Pero cuando pasé a la fila, cuando estaba allí en la fila, con mis compañeras que iban a participar del sacramento de la comunión, creo que fue la primera oración en mi vida, porque empecé a pedirle a Jesús: oh Jesús, habla a mi vida, que pueda entender este momento, dime si este momento, el momento de la transustanciación, es real, si verdaderamente en esa copa está tu sangre, y si puede limpiarme a mí de toda iniquidad. Yo quería saber si aquel momento él estaba allí, presente a través del pan y el vino. Le pedí que se revelara a mi vida. Le pedí y le pregunté que si podía limpiar él mis manos y mi corazón. Mientras yo clamaba, el sacerdote con su mano extendía la hostia y la llegaba hasta mi boca diciéndome: el cuerpo y la sangre de Jesús. Él extendía su mano, aquella hostia se cayó al piso, él tembló, el vino que tenía en su copa se derramó, mientras tanto él se inclinaba al piso y con su lengua recogía lo que para él era la sangre de Jesús y no podía desperdiciarse ni una gota.
Mientras tanto, la compañera, una de mis compañeras que sostenía la patena, se inclinó al piso y con sus manos trataba de recoger la hostia que se cayó. Fue en ese momento cuando escuché la voz audible de Jesús. Yo había pedido a Jesús que me hablara. Yo le pedí a Jesús que se revelara a mi vida y Él iba a hacerlo. Yo le pedí con fe. Yo necesitaba que en aquel momento Él quitara de mi vida esta confusión. Entonces escuché la voz clara. Y puedo decir que era la voz de Jesús, porque ante aquella voz tembló el sacerdote, se cayó la hostia, se derramó el vino, y yo también estaba temblando. Y escuché la voz audible de Jesús que me dice, Iduara, esta no es mi sangre fue derramada una sola vez por los pecados. Escapa por tu vida. El impacto de aquella voz fue tan grande que yo salí corriendo del templo. Por más que trataron de pararme en la puerta del templo, nadie lo lograría. Y ese mismo día también salí corriendo del convento. Ese fue el día que salí del convento. Me quité el hábito que llevaba de monja. Ahora empezaba para mí una nueva etapa. Al salir del convento fue una experiencia bastante negativa para mí. Estaba preparada en muchas áreas de la vida, para muchas cosas, pero no sabía defenderme. El estar enclaustrada estaba en un círculo vicioso. Al salir a la calle me di cuenta que todo era diferente, que el pecado allí en la calle no estaba tapado ni con tierra encima como en el convento. Me fue difícil después de 12 años quitarme el hábito de monja, pero era necesario hacerlo. Fui a casa de mis padres. Viví una experiencia bastante difícil. Al poco tiempo tuve que salir de mi hogar. No aceptaron la decisión que había tomado al dejar el convento. Consideraron que había traicionado a una familia donde había más de 22 religiosos. Quiero decir que en mi familia hay más de 22 religiosos entre sacerdotes y monjas. Ninguno de ellos había tomado esta decisión. Ninguno de ellos había protestado acerca de su vida. Ninguno se había inquietado si, al preguntarse si estaba en el camino correcto o no. Todos han estado satisfechos hasta este tiempo. Hablé con mi padre y decidí salir nuevamente de allí. Continué la búsqueda, me di cuenta que ya no había las comodidades y el ambiente del convento. Tampoco había llegado a una experiencia personal con Jesucristo. Yo sabía dónde encontrar la verdad, pero me atemorizaba el hecho de que tendría que ir a una iglesia evangélica. Me habían enseñado que los evangélicos eran herejes, y por lo tanto tenía temor de llegar a una iglesia evangélica. Decidí buscar un trabajo y una semana después de estar en el empleo, llegó a este lugar una de mis compañeras, una monja acompañada de un detective del F2. Aquella monja que le acompañaba se dirigió a mí para decirme, «Has traicionado nuestra religión». Te has burlado de los dogmas de la Santa Madre Iglesia y vas a tener que tomar una decisión ahora. Has estudiado también en la Congregación de Siervas de la Madre de Dios. Tienes que decidir ahora si vuelves al convento o nos pagas el dinero que gastamos en tus estudios. Entonces el detective que le acompañaba dice, o vas a la cárcel, quedas detenida. Fue aquel momento en que llegamos, íbamos camino al cuartel. Llegamos a una estación de la policía y cuando entramos me preguntaron por última vez, ¿vuelves al convento? ¿Tienes dinero para pagar los gastos o irás a la cárcel? Yo respondí al capitán diciéndole, prefiero ir a la cárcel. No era fácil para mí como mujer tomar esa decisión, pero yo sabía que en la cárcel
Tenía libertad de pensamiento, pero en Roma no era yo misma. Estaba sujeta a los tres votos, pobreza, castidad y obediencia, y a los mandatos de una superiora. Me llevaron delante del capitán. Él me dijo que estaba perdida y había una demanda por estafa durante 7 años. Se consideró que al estudiar y no prestar mis servicios, estaba estafando a las siervas de la Madre de Dios. Le pregunté al capitán si él conocía el concordato en nuestro país. El concordato en Colombia es un pacto de paz entre la Iglesia Católica y el Estado. Claramente dice que no se pueden mezclar leyes civiles con leyes eclesiales. Yo como monja estaba en la ley eclesial. Parece que este hombre, autoridad civil, no conocía el pacto, siendo Colombia el único país en la América Latina que aún sostiene el concordato. Fue para él una sorpresa que yo le hablara de esa forma, diciéndole: no estoy perdida, creo que el que está perdido eres tú, estás violando la ley en nuestro país. ¿Cómo tú como ley civil me vas a juzgar a mí como ley eclesial? No podía juzgarme, no podía encarcelarme. Yo formo parte del clero y debe aplicárseme la ley eclesiástica. El capitán tomó la constitución del país y también el concordato en sus manos. Comprendió que había sido chantajeado y entonces me entregó en manos del obispo. Me llevaron a la ciudad de Facatativá, donde iba a celebrarse un juicio. Allí estaba el obispo de la diócesis. Cuando empezó a celebrarse el juicio, el obispo de la ciudad de Facatativá me preguntó: ¿por qué nos has traicionado? ¿Por qué nos engañaste? Yo les dije: quiero saber quién engañó a quién. Yo llegué al convento de siervas de la Madre de Dios siendo una niña. Y con una pregunta muy importante, quizá para ustedes será muy infantil. Ustedes me aseguraron que en los tres votos estaba la pauta de salvación, que esa era la verdad. Y he analizado a lo largo de mi vida religiosa el voto de pobreza, castidad y obediencia. El voto de pobreza significa en desprenderse y no tener en nuestras manos dinero, no manejar dinero. El voto de obediencia es obedecer en todo a la superiora general. Y el voto de castidad es permanecer célibes. No puede existir el voto de castidad sin el don de continencia. Estaba a punto de ser condenada yo en aquel juicio, pero mi abogado defensor extrajo de la Constitución colombiana cuando dice que ningún menor de edad puede tomar una determinación para toda su vida. Los únicos culpables son ustedes, la Iglesia Católica, quien ha permitido que una niña de 16 años pronuncie públicamente los votos de pobreza, castidad y obediencia hasta la muerte. Esta decisión no debe tomarse en consideración ante la ley y la Constitución. Es completamente nula. Se dio por terminado el juicio en el cual yo fui absuelta. A través de los siglos, la Iglesia de Roma ha enseñado por medio de la Santa Inquisición y por medio del clero en general que las torturas, asesinatos y aún el encierro en clínicas para enfermos mentales son métodos correctos y razonables para acabar con herejes. Estos no son métodos del pasado porque en el siglo XX el clero romano ha recurrido a menudo a las prácticas de la Inquisición para combatir a los evangélicos o herejes en toda la América Latina. Aunque saliese absuelta del juicio,
No me dieron oportunidad aquel día a hablar con nadie. Me llevaron directamente a una clínica de reposo ubicada en la ciudad de Bogotá. Llegué a este lugar no porque estaba enferma de la mente, simplemente fue una forma que ellos tomaron para mantenerme alejada. Al llegar a este lugar, me di cuenta cuál era el propósito, vi lo que había sucedido, en especial con una de mis compañeras. Aquella mujer en una ocasión discutía acerca de la infalibilidad con mi superiora. Desde ese momento, ella desapareció de la clausura. Fue 10 años más tarde, y en el momento en que me llevaron a mí a esta clínica, que pude ver a Fanny con su mente totalmente perdida. Había llegado bien a esta clínica, pero en 10 años, recibiendo drogas y tratamiento, aún le hicieron electroshock. Aquella mujer inteligente había sido convertida en un vegetal solamente para aplicar otro método considerado correcto y razonable para destruir herejes. Había un grupo de sacerdotes y monjas y sabía yo que era grupo aparte porque de nosotros se hacía cargo una monja y un sacerdote jesuita, quienes eran médicos también. Pude ver cuando sacerdotes casi ancianos que aún pudieran contar el tiempo que llegaron allí. Uno de ellos me decía: vine aquí por negar la Inmaculada Concepción de María. Cada uno de ellos había sido llevado allí por algo que había dicho y era considerado una herejía. Ahora yo también formaba parte del grupo. Me encerraron por 3 días en un cuarto totalmente independiente, aplicándome una inyección. Al despertar, me di cuenta que estaba siendo afectada por el tratamiento allí recibido. No tenía la forma de defenderme. Por más que suplicaba a la monja que estaba dándome el tratamiento, ella siempre venía con la misma dosis. Había una entrevista todas las tardes con el psicólogo. Él era quien había dado el diagnóstico que debía permanecer durante 2 meses en aquella clínica de reposo. Yo pedí una entrevista con un psicoanalista. Fui sometida a un psicoanálisis. Se negó después a dar un diagnóstico, puesto que ya el psicólogo clínico había dado uno. Fue cuando exigí que me examinaran. Y él se dio cuenta que aquel tratamiento que yo estaba recibiendo me estaba afectando y que no era necesario recibirlo. Y que tampoco podían llevarme a hacer los electroshocks. Ordenó inmediatamente que los continuaran con dicho tratamiento de calmantes para los nervios. Dio la orden de comunicarse con mi padre para conocer algunos aspectos de mi vida emocional. Mi padre viajó hacia la capital. Cuando llegó allí, el psicoanalista platicó con él. E hicieron un último examen en el cual fue negativo. Estaba bien. Y corroboramos que era otro de los grandes inventos para destruir aquellas personas que se consideraban anatema, o sea que estábamos hablando herejías. Salí de la clínica de reposo. Y como no podía convivir con mi familia, decidí quedarme en la capital, en Bogotá. Estaba confiada en mí misma que la persecución había cesado ya. Traté de buscar mi diploma y documentos que acreditan mi preparación académica para así buscar un buen empleo. Al ir a la universidad me di cuenta que se había dado una orden desde Roma para que no me entregasen los diplomas. Días más tarde recibí una carta de excomunión, la cual contenía unas palabras al final diciendo: por cuanto nos has traicionado, sea anatema, es decir, la entregamos en manos de Satanás.
Me preguntaba a mí misma cómo puede el representante de Cristo en la tierra, llamado infalible, excomulgar a alguien y entregarlo en manos del diablo. No quise firmar los papeles de la excomunión hasta tanto no se me explicara bíblicamente qué autoridad tenía el Papa para hacer esto. El obispo me dio conceptos sin ningún fundamento, tales como: el Papa es sucesor de Pedro, tiene poder para atar y desatar, es infalible, es el sumo pontífice. Y en cuanto a esto, dice la Biblia en Hebreos 5, por tanto teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, el único gran sumo sacerdote de que habla la Biblia es Jesucristo. Y nos convenía santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Visité también a algunos amigos sacerdotes y monjas ya retirados y también excomulgados. Quise saber en qué les afectaba esto y vi verdaderamente que habían sido entregados en manos de Satanás. Una de aquellas personas fue compañera durante 18 años. Yo le pedí que me orientara acerca de la excomunión. Ella se había retirado hacía tiempo, pero no era cristiana, y me dice: no seas ingenua, la verdad no existe, Dios no existe. Yo lo busqué por 18 años en el convento. Yo engañé y a mí me engañaron. No sigas buscando a Dios, no vale la pena. Se originó entonces en mí una desesperación y vi verdaderamente que no valía la pena seguir luchando. Quise acabar con todo esto. Mientras tanto, caminaba por una de las calles en Bogotá. Buscaba una solución final para esto. De repente escuché un cántico. Me inquietó lo que aquel himno decía: manos cariñosas, manos de Jesús, manos que llevaron la pesada cruz. Quise saber dónde se escuchaba, dónde era que esto estaba sucediendo. Me fui acercando y vi que era una iglesia evangélica. Volví a sentir el choque que sentía contra los evangélicos. Traté de seguir mi camino con indiferencia, no sin antes darme cuenta que aquellos que estaban en el templo decían: Cristo vive. No podía verle, miraba hacia todos los rincones y no podía verle en ningún sitio. Tampoco podía sentirlo en mi vida. Traté de seguir mi camino con indiferencia, pero ocurrió algo especial, un milagro grande. Parece que mis pies no se podían mover hacia adelante. Me quedó una alternativa y fue entrar al templo. Estaba un poco confundida en aquel lugar. Me senté en el último banco. La carga que tenía encima pesaba demasiado. Pesa mucho la carga del pecado. Estaba afligida y angustiada, en un apuro y también muy desesperada. El pastor de la congregación estaba en el altar. Cuando me vio, bajó por segunda vez y me dice: Cristo te ama. Aquellas palabras muy sencillas me hicieron reaccionar de una forma violenta. Y le dije: mentiras. No puede amarme Cristo en la condición en que está mi vida. Le he buscado por mucho tiempo. No ama Cristo el pecado. Entonces aquel hombre me respondió diciéndome: es verdad, no ama Cristo el pecado, pero ama Cristo al pecador. No podía aceptar lo que este hombre decía. Le insulté y salí corriendo del templo. Había una mujer en aquel lugar. Aquella mujer salió detrás de mí alcanzándome para decirme lo mismo. Es verdad que Cristo te ama. Tiene un plan contigo. Quiere salvarte. Te ha elegido. Volví a repetirle que eso era un cuento. La historia de los evangélicos. Aquella mujer argumentó diciendo: Cristo te ama y yo también. Se desató un diálogo muy interesante como: ¿cómo puedes amarme tú a mí? Tú no me conoces.
Aquella mujer me respondió. Ella podía amarme porque alguien le había amado a ella primero. Un ser supremo le había transformado, al colmo de derramar su propia sangre para que todo aquel que en él crea no se pierda y tenga vida eterna. Aquella mujer me invitó a su casa y mientras yo descansaba, ella oraba intercediendo por mí y decía, «Sálvala Jesús que se pierde». Aquella mujer empezó a repetir la misma oración a las 10 de la noche. Estuvo toda la noche orando. Fue a las 6 de la mañana cuando yo me desperté, que miré hacia la esquina y allí estaba ella de rodillas todavía diciendo lo mismo. «Sálvala, oh Jesús, que se pierde». Yo me levanté y entonces ella se levantó de donde estaba y me dice, «Hay una promesa para ti en esta mañana. Jesucristo dice, he venido para que tengas vida y la tengas en abundancia». Comprendí que todo el tiempo que había perdido me había conformado con migajas. Era lo que me podía dar la tradición romana. Comprendí también que mi conversión no era a los evangélicos, sino a un Cristo real. Me ofrecía vida y vida en abundancia. Me hinqué de rodillas mientras aquella mujer oraba, yo abría mi corazón a Cristo diciéndole, «Entra en mi vida, necesito vida en abundancia, perdona mis pecados». Era esa la llave que el misionero había dado. Me había dicho, ya había arrepentimiento a través de la fe en Jesucristo. Hice aquella elección de corazón, elegí la dádiva de Dios, vida eterna, y sentí cómo en mi vida se derramaban ríos de agua viva. El temor, la duda, el rechazo, la desesperación había cesado al darle mi corazón a Cristo. La superiora general de las siervas de la Madre de Dios no tardó en darse cuenta a través de mis amistades que me había convertido. Ella consideraba que me había aliado a los evangélicos para difamar así la Santa Madre Iglesia declarándome hereje. Pronto comenzó a pasar avisos a través de la radio, aún en la universidad donde yo había estudiado. También sacó un folleto advirtiendo a otras órdenes monásticas que tuviesen cuidado conmigo. Fue así como se originó otra persecución. Empezaron a buscarme. No fue muy difícil dar con mi paradero, puesto que yo estaba en la capital. Un día mientras estaba en mi trabajo, llegó una monja preguntando por mí. Ella lloraba y quería que yo la ayudara. Yo me confié de aquellas lágrimas, salí con ella fuera del edificio donde trabajaba y me esperaba allí un taxi. Nos conducimos a la sala de clérigos acusados. Al llegar allí me di cuenta que esto era un engaño, pero ya estaba en manos de ellas otra vez. Estaba allí la superiora general y dos días más tarde viajamos hasta la ciudad de Cali, donde fui encerrada en una celda oscura y trató la superiora general de persuadirme muchas veces que yo estaba en un error y que solamente podía salvarme creyendo en las liturgias y religiosidades impuestas en nuestra iglesia. Al ver que no podía persuadirme, me amenazó. Amenaza que se hizo una realidad. Invitó a otras congregaciones de monjas, convocando así una asamblea general. Allí estaba yo en medio de un grupo de monjas. Iba a realizarse una de las torturas de la Santa Inquisición. Estaba atada en una silla, me vendaron los ojos. Se dirigió a mí la Madre Catalina preguntándome, ¿por qué te atreviste a decir que María no es mediadora? A la cual yo le respondí, no lo he dicho yo, lo dice la Biblia. El único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo hombre.
Ella quiso saber en cuáles momentos la Biblia quitaba a María como mediadora. Hay un momento en la Biblia que una mujer quiere enaltecer el nombre de María, y es cuando le dice: bienaventurado el vientre que te trajo y los pechos que te amamantaron. Y Jesús le dice: antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Esto está en Lucas 27:28. Hay otra ocasión narrada en las Escrituras cuando María presentó una petición a Jesús. Esta es una de las armas que utiliza la Santa Madre Iglesia para poner a María como mediadora. Evangelio de San Juan, capítulo 2, 8, 4. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dice: no tienen vino. Jesús le respondió: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Veamos que como Dios y como profeta, Jesús sabía del error que surgiría en el futuro de la iglesia al entender que María era intercesora, e hizo todo lo posible para contrarrestarlo de antemano, llamándola mujer, e hizo bien claro que ella no tenía ninguna influencia especial en él. También en los cuatro evangelios está repleto de ejemplos de que cuando era la hora que Jesús hiciera un milagro, él lo hacía sin la ayuda y sin la intervención de su madre. La superiora general realizó otra pregunta acerca de la deificación de María. No hay ninguna base bíblica que argumente o le dé toda deidad a María. El empeño de deificar a María recibió su impulso en el Concilio de Nicea en el año 1854, cuando la Iglesia de Roma proclama la doctrina de la Inmaculada Concepción, es decir, que María nació sin pecado original. Con ese llegaban a esta conclusión: si ella era sin pecado original como Jesús, era un ser divino igual que él. La Iglesia de Roma hizo muy claro que esa era su intención cuando en el año 1950 anunció la doctrina de la Asunción de María, o sea, que ella ascendió viva al cielo. La doctrina de la Inmaculada Concepción es completamente contraria a lo que dice María misma, expresando en su canción de alabanza a Dios, Lucas capítulo 1, verso 47. Mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Para ser la madre de Jesús tenía que poseer una pureza intachable. Aún así, ella confesó la necesidad de un Salvador. O sea, si poseía el pecado original, María, con todo lo santa y pura que era, necesitó un Salvador. ¿Existe algún ser humano que no lo necesite también? A pesar que no le gustaban las respuestas que yo estaba dando, ella quería corroborar que allí había un hereje, tenía base para un castigo que iba a realizarse para escarmiento de otras y para que no hicieran lo mismo que yo estaba haciendo. La tercera pregunta fue: ¿por qué destruyes con tus herejías la perpetua virginidad de María? Fui a las Escrituras para responderle y le dije: leamos en el Evangelio de San Mateo, capítulo 13, versos 53-56. Dice la Biblia: aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí y venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros?
¿De dónde pues tiene este todas estas cosas? Está claro que María era la esposa de un carpintero y que Jesús tenía otros hermanos y hermanas. La expresión no se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas. ¿Acaso puede entenderse la palabra hermanos en otro sentido que hermanos nacidos de la misma madre? Y en el Evangelio de San Mateo, capítulo 12, verso 46 al 50, dice: mientras él aún hablaba, he aquí su madre y sus hermanos, corroboramos otra vez que tenía madre y hermanos. Su madre y sus hermanos estaban afuera, le querían hablar. Le dijo uno que estaba allí: he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo a él les dijo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia los discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Con esto expresa Jesús que la relación física no ofrece ningún beneficio especial para con él, que la única relación que vale con Jesús es la espiritual, pues su hermano y hermana y madre es todo aquel que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. Terminadas las preguntas acerca de la infalibilidad, de la Inmaculada Concepción, de la perpetua virginidad y de la deidad de María, dio la orden la superiora general que si yo no renunciaba a lo que había recibido, empezaría el castigo. Yo no podía renunciar, puesto que cuando tú aceptas a Cristo como salvador de tu vida, no estás aceptando cualquier cosa. Ahora eres linaje escogido. Él te ha escogido, pagó un precio por ti. Así que le respondí: no voy a renunciar. Yo acepté al Hijo de Dios como Salvador aquí en la tierra. Yo estaba en aquella silla atada y con los ojos vendados ante la expectación de una numerosa congregación donde se habían reunido un grupo de monjas de diferentes congregaciones para presenciar aquel acontecimiento en defensa de la religión tradicional. Me dijo: vamos a ver si eres tan valiente como pretendes ser. Vas a tener que renunciar. Sentí un dolor profundo y fue cuando empezaron a arrancar el cabello de mi cabeza. Lo hacían con una pinza o unos alicates. Yo sentía cuando en cada tirón se desgarraba el cuero cabelludo y cómo la sangre fluía. Había algunas interrupciones para darme la oportunidad de retractarme. Fue en aquel momento cuando yo clamé con todas las fuerzas aquella promesa de Jesús: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Recibí la fuerza y el poder de Dios. Y por mucha oportunidad que ella me diera para renunciar, no lo hice, porque sabía que había aceptado a un Cristo de poder que me daría fuerza para soportar el dolor. Sin negar que Él es el Señor de señores y todopoderoso. El dolor era tan fuerte que llegué a desmayarme. Cuando desperté estaba encerrada en una celda. Todo mi cuerpo estaba lleno de sangre. Mi cabeza estaba adormecida y vi entrar a una de mis compañeras con un espejo diciéndome irónicamente: mira tu cabeza, pareces un monstruo. Se burlaba y me decía: atrévete a salir otra vez para seguir difamando nuestra religión. Aquello me indicó la maldad que podía alimentarse en un lugar a través de la tradición romana y todo lo que significaba la pompa pagana. Toda esta maldad había sido alimentada desde Roma.
cuán grande era el contraste de la obra redentora que había hecho Cristo en mi vida y lo que me habían enseñado la tradición a través de un bautismo de infantes, de confesiones ante un sacerdote, de oraciones a la Virgen, de la celebración de la misa. Todo esto eran falsedades, como los supuestos sucesores de Pedro, quienes pretenden poseer autoridad de Dios para denominarse vicarios. Podía corroborarse esto claramente en el comportamiento de aquella monja que me hacía mirar al espejo y se burlaba de mí. La única alternativa para abrirnos el reino de los cielos es la misma confesión que hizo Pedro hace 19 siglos cuando confesó que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente, siendo esta la única llave, el arrepentimiento y la fe en un Salvador. Según las órdenes de la tradición romana, había podido pasar el resto de mi vida en aquella celda oscura, pero yo no había renunciado al Cristo que acepté. Yo le había pedido poder y estaba segura que Él me sacaría de aquel lugar. Permanecí allí hasta que llegara el momento en que Él se glorificara. Sucedió 15 días más tarde. No sabía cómo, pero había un abogado amigo de mi familia. Se interesó en saber qué había pasado con mi vida. Habló con mis padres. Mis padres no supieron dar razón de mí, no sabían dónde estaba en ese momento. Preguntó en la universidad, en mi antiguo trabajo, y nadie le dio razón. Como abogado entonces, decidió formular una demanda por secuestro, lo cual considero que no fue simplemente una coincidencia, que fue esta la forma como Dios obró. Fue por muchos conventos presentando la demanda por secuestro, especialmente en el convento de las Siervas de la Madre de Dios, donde a través de mentiras lo llevaban de un lugar a otro. Se dio cuenta del juego y decidió con firmeza y como abogado exigir a esta congregación de Siervas de la Madre de Dios que tenían que saber de mi paradero. Mientras tanto, yo permanecía en aquella celda oscura donde solamente había escombros y pestilencia. Un día que el abogado se presentó a este lugar, insistió y afirmó que yo estaba allí. Aunque le negaron, él mostró la demanda que llevaba, una demanda por secuestro, y que tenía un permiso para allanar aquel lugar. Hubo un poco de temor de parte de la portera, quien fue a mi celda y me dijo: voy a abrirte la puerta y tú sales corriendo, no queremos problemas con las autoridades. Me abrió la puerta, fue esta la forma como salí de allí. Este fue un milagro más. Pude darme cuenta que el Cristo que acepté era real y estaba vivo, estaba conmigo. Empecé a congregarme en una iglesia evangélica. No tenía ni un solo cabello en mi cabeza y había una infección. Pero un día el Señor se glorificó y me creó cabello nuevo. Solamente Él podía hacerlo. Una vez que el cabello es arrancado de raíz o quemado, nunca vuelve a nacer. Pero Jesucristo lo hizo, creó cabello nuevo en mi cabeza. Me dediqué a estudiar la palabra, ingresé a un instituto. Luego me dediqué al evangelismo. Unos años más tarde contraje matrimonio con un puertorriqueño. Actualmente mi hogar está dedicado al Señor. Mi esposo y yo nos dedicamos al evangelismo, teniendo grandes experiencias con el Señor en el campo misionero. Estoy segura que Dios permitió todo esto en mi vida con un propósito. Esta experiencia vivida en mi carne y en mi espíritu
llevará muchas vidas a los pies de Cristo. Si eso sucede con usted, se habrá logrado ese propósito.